Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todo nuestro auditorio de HPTV Internacional. Estamos en una emisión más de su programa Conversando con Saraí, pero hoy de una manera diferente porque estamos en este lugar bellísimo que es el restaurante Majestic, que se encuentra exactamente enfrente de la plancha, lo que es el Zócalo, la plancha del Zócalo o lo que se le llama la Plaza de la Constitución. Y bueno, hoy quisimos hacer esta entrevista desde este bellísimo lugar, ya que hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Daniel Cruz Benítez, licenciado en Administración de Empresas, locutor en la Asociación Nacional de Locutores. Actualmente estudia la maestría de Derecho en Juicios Orales. Ha recibido doctor honoris causa por el claustro universitario que lo avalan la Universidad de Morelos y la Universidad Inglés en Quintana Roo. Y bueno, ahora con la nueva, en nuestro medio tenemos la exclusiva de dar la noticia que somos el primer medio en dar la noticia que él va pronto a recibir un doctoratus honorem por el claustro doctoral global para el mes de julio. Te damos la más cordial bienvenida, Daniel, a este programa. Doctor Daniel, le agradecemos que haya aceptado esta invitación. Para nosotros es un honor y un privilegio, pues vemos ya su currículum amplio y es un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Saraí. Agradezco a tu medio, HPT Internacional, Ciudad de México. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a nuestro buen amigo Josué Larios, que hace como 2 años ya va a cumplir que me realizó una entrevista en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y que ahora también a través del medio al cual representas en la Ciudad de México, me estás realizando esta entrevista. Yo te agradezco la atención. Tengas todo el éxito también como locutora, como conductora de tu programa. Hemos visto tu trabajo, excelente. Tienes un gran camino por recorrer. Bueno, pues es usted así como un ejemplo a seguir y yo más que nada le agradezco por sus palabras. Quisiera iniciar la entrevista porque pues todo tiene un origen, cómo inicia sus estudios. Es licenciado en Administración de Empresas. ¿Inició usted con esos estudios y qué fue lo que lo hizo estudiar esta carrera y después encaminar sus pasos a lo que es la locución? De hecho, estudié la licenciatura de Administración de Empresas porque hacen falta en nuestro país líderes, tanto personajes, emprendedores, empresariales, que puedan competir en el mundo. De hecho, esta carrera prácticamente yo la estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es una universidad pública que tiene un prototipo a las universidades de Estados Unidos. Gracias a Dios, porque todo esto yo se lo debo a Dios. Todo lo que he logrado es gracias a Él. Y que en esta entrevista que me estás realizando, muy interesante, de ahí fue como yo pude incursionar también en el periódico El Sol de México, que es compañía periodística del Sol de México, perteneciente a Organización Editorial Mexicana, la cual cuenta con más de 62 periódicos a nivel nacional, y que a través de la OEM, a los 17 años que entré a laborar ahí, fue cuando yo pude incursionar en los medios de comunicación. Y de hecho, ahí fue cuando yo aprendí también cómo se hace un periódico en todo su proceso. Desde cómo inicia una nota, desde la redacción, que pasa a corrección. De ahí se hacían en ese tiempo las láminas. Ahora ya ha cambiado el proceso, pero en ese tiempo salían unas láminas, se hacían negativos, los negativos los pasaban en unas placas y de ahí los pasaban directamente a la rotativa, y en la rotativa ya estaba montado el papel rotopizza y que se hacía el periódico, salía calientito. Tuve esa oportunidad de conocer también el proceso, que en las rotativas se combinaban los colores primarios, como es el negro, el rojo, el verde, el amarillo. No quiero alargar esa entrevista, pero fue como yo inicié, estudié, trabajé. Eso fue otro de los motivos que me impulsó a estudiar Administración de Empresas. Claro, pues desde muy pequeño. Entonces, ¿quiere decir que desde pequeño, al haber ingresado en ese trabajo, en el periódico, es como te empapaste de todo y decidiste el camino hacia la locución? ¿Cuántos años a la fecha ya llevas de locutor y qué satisfacción ha traído en tu vida
vida y todos los logros que has obtenido hasta el momento. Platícanos acerca de esto. Ya tengo 5 años que logré mi licencia como locutor. También estudié locución. Aparte de la administración, me ha gustado mucho el periodismo. Mucha gente a veces piensa que un administrador nada más es números. No es cierto, un administrador es líder y debe de conocer todo el área, toda la estructura organizacional. Gracias a Dios yo conocí toda la estructura organizacional. Colaboré en El Sol de México, aparte, en periódicos como El Informativo Nacional, con el profesor Neftalí Álvarez Pérez, que también le mando un saludo al profe. Ahí también hice unos reportajes en El Informativo Nacional, en Opiniones de México también, era un semanario que se hacía hace varios años y que yo me acuerdo porque en las oficinas había un león, estaba enjaulado, estaba así como en un pasillo y en una ocasión yo le di la espalda y por poco me... Un león de verdad. Y me quedé con esa impresión de este periódico. Colaboré para Punto de Vista, son anécdotas que yo tengo. Punto de Vista también era un semanario y que también era en ese tiempo muy importante en la Ciudad de México. Y fue cuando yo empecé como periodista también. Y en El Sol de México tengo una gran trayectoria porque no únicamente estuve en un área, también estuve como jefe de publicidad en El Sol de México durante cerca de 3 años. Conocí el mundo de lo que es la mercadotecnia, las ventas, lo que significa en un medio de comunicación. También tuve la oportunidad de ser gerente de comercialización, donde tuve cuentas muy importantes en agencias de publicidad. Llevé cuentas como Bancomer, cuentas de bancos importantes de nuestro país. También tuve la oportunidad de cierre de negocios y convenios como Canal 11. Fue otro mundo. Entonces ahí fue cuando me empecé a adentrar en el mundo también de las comunicaciones. Fui productor del programa de radio ABC 760 AM en el periódico Trato Directo, el cual era un programa publicitario donde se narraban anuncios comerciales y tuve la oportunidad de dirigir ese programa en ABC Radio 760 AM. Y tengo otro trayecto, pero sería muy largo. Pues ahorita que nos comentas, es una trayectoria impresionante que has trabajado en diferentes periódicos y que te ha traído seguramente mucho aprendizaje y has estado empapado en todo lo que es las comunicaciones y muy interesante lo que nos platicas, pero también platícanos esta faceta de escritor, porque también sé que has escrito libros y cuáles han sido, por qué también te ha llevado todo esto a lo que es escribir o lo que es redactar. Bueno, siempre me ha gustado la escritura. Yo he sido autodidacta. También me ha gustado estudiar, por ejemplo, política, derecho, que ahora también con los estudios que estoy realizando, he conocido lo que significa el derecho, el defender a las personas. Todo esto me ha llevado a otros caminos en la escritura. Tengo 2 libros, uno que se llama La luz del mundo, ante el lado oscuro de los medios de comunicación. Otro libro que fue más apegado al derecho, al marco legal, fue el caso del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, en la corte de Los Ángeles, California. El libro se titula Comprobando y demostrando la inocencia y honorabilidad del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Este libro va apegado al marco legal, sobre todo en Estados Unidos, que habla de las enmiendas que conforman la constitución política de los Estados Unidos de Norteamérica. También un poco apegado a nuestra constitución política mexicana, que es la Carta Magna, porque también se habla de derechos humanos. Este libro es muy interesante. Hay otro libro que no he publicado, pero ya está terminado, que son tips para ser un publicitario exitoso en los medios de comunicación, que prontamente también lo voy a publicar. Y estoy escribiendo otro referente a la historia de los policías auxiliares de la Ciudad de México, que son pensionados y jubilados. Estoy hablando también dentro del marco legal sobre los derechos que tienen los policías y el servicio que ellos han dado en la comunidad. No, pues me impresiona porque es un gran bagaje lo que tienes en cuanto a libros y escritos. ¿Estos tienen en algún momento un lugar donde comprarlos o son de tu propia autoría y son para ti? ¿O si hay un lugar de venta donde los pueda adquirir el público? Los dos primeros
libros que te mencioné, el de la Iglesia y la Luz del Mundo, el de Comprobando y Demostrando la Inocencia del Apóstol de Jesucristo, es gratuito. De hecho, se hizo un libro que es digital y lo subí a mis páginas. Esos libros han accedido, miles de personas han accedido al libro gratuitamente, porque eso no es la finalidad de lucro, no, sino que este libro tiene un propósito que es comunitario, social, humanista, altruista. El libro es gratuito. Todas las personas tienen acceso al libro. Está en www.emblemasdemexico.mex.tl. Está en mi página. Todas las personas lo pueden ver. De hecho, tenemos muy buenas visitas. Me han visto en Estados Unidos, en España, en Centroamérica, Sudamérica y en la República Mexicana. Claro, te lo preguntaba porque pues si alguno de nuestro público, de nuestros seguidores estuviera interesado, pues ahí está. Ya escucharon ustedes dónde lo pueden encontrar. Y ahora háblanos de tu honoris causa, porque ya he recibido uno y prontamente estás a recibir el segundo. Platícanos cómo sucedió esto, porque pues sabemos que el honoris causa es un nombramiento muy alto, pero platícanos de tu experiencia, cómo es que lo obtuviste y que prontamente habrás de obtener el segundo. Qué bueno que me preguntas sobre el doctorado. El doctorado es del nivel de un doctorado, pero a quienes se lo entregan, quiero aclarar, porque a veces hay personas tan ignorantes, perdón la expresión, confunden, que piensan que eso se compran, los títulos. Yo a veces cuando escucho esos comentarios son muy desatinados, porque un doctorado honoris causa se entrega a personajes que han hecho labor social, humanista. Cuando hay un personaje que han hecho un bien social, se lo entregan. Se entrega a personas que han cristalizado proyectos, que han cristalizado sueños, han cristalizado planes. Y yo te voy a decir una cosa, ¿cuánta gente está preparada? Tienen maestrías, doctorados, licenciaturas, pero yo nada más les pregunto a esas personas, ¿cuándo han logrado hacer un proyecto que lo cristalicen? Yo te quiero poner un ejemplo como el caso del apóstol Samuel Joaquín Flores. Él recibió ese doctorado porque él logró muchas obras sociales, creación de escuelas primarias, secundarias, preparatorias, universidades, y que están algunas de ellas en la ciudad de Guadalajara, otras están en Tijuana, otros en otros países, en otras naciones. ¿Cuál es la importancia de que se le entrega a personajes que han logrado objetivos en la vida? Porque alguien puede tener, yo estudié este doctorado, pero ¿qué han hecho por la humanidad? Yo los cuestiono. ¿Qué han hecho por la educación? ¿Qué han hecho por el bien social? Entonces, todas estas instituciones educativas, si lo queremos mencionar, o universidades que los entregan, son a personas que han logrado y cristalizado proyectos en la vida. Eso es un doctorado honoris causa. Ahora, ese doctorado yo lo recibí por el claustro académico universitario, que está avalado por dos universidades, la Universidad Morelos y la Universidad Inglés del Estado de Quintana Roo. Bien mencionas que tu medio es el primero en dar esta noticia. El próximo mes de julio ya estoy nominado para recibir otro doctorado por parte del Doctoral Global. Lo avalan muchas universidades. ¿Pero por qué me lo van a entregar? Por la labor que he hecho social, porque he logrado objetivos en la vida. Aparte de que soy estudiado, Yo sí le puedo decir a todos los que nos están escuchando, yo tengo mi título, mi cédula profesional, tengo mis licencias de locutor, tengo todos esos títulos, pero eso no es lo que vale. Lo que vale es lo que uno hace con la sociedad, con la humanidad. Si uno realmente está trabajando para la comunidad, creo que eso es lo que más vale. Antes de los títulos, antes de que las licenciaturas, maestrías, doctorados, creo que lo que más vale en la vida es hacer un bien a la sociedad, es ser altruista, es trabajar por la sociedad. Eso es lo más importante. De verdad que es admirable tu pensamiento, porque por este programa han pasado muchos profesionistas y esa es la meta, ¿no? Mi profesión al servicio de mi comunidad. Como profesionistas debemos de ser los mejores en el sentido de poner nuestra profesión
ante la sociedad y que se vea lo que estamos haciendo. Y de verdad muy admirable, yo te admiro por esta labor tan grande que haces y por este altruismo que tienes, porque como dices, no todos tienen ese pensamiento y esa voluntad de hacer las cosas, y de verdad es muy admirable de tu parte. Ahora platícanos acerca de tu maestría, actualmente la estás estudiando, ¿cuánto te falta para terminarla? Y bueno, y aparte de la maestría, pues que tus proyectos próximos, que ya te escuchamos de viva voz el próximo doctorado a recibir, pero ¿qué otros proyectos tienes a la puerta? Estoy estudiando esta maestría de Derecho, Juicios Orales. Me ha llamado mucho la carrera del derecho, y vuelvo a repetirte, porque un abogado defiende al desprotegido, al descobijado. ¿Cuántas veces hay personas inocentes en las cárceles y están olvidados? Siempre es bueno ayudar a esas personas porque lo necesitan. De ahí nació mi pensamiento de estudiar esta maestría. Es mi propósito, cuando termine la maestría, tratar de ayudar a esas personas que no cuentan con un abogado. Porque a veces cuando van con un abogado son caros, aunque también hay abogados de oficio, pero a veces no hacen el trabajo. Entonces siempre es con la finalidad de ayudar al que menos tiene y al desprotegido. Y por otro lado, pues sí tengo otros proyectos, gracias a Dios. He logrado proyectos de crear mi propio canal de televisión por internet, Emblemas de México. Soy el fundador. Pues ya voy a cumplir ya aproximadamente como 13 años de crear este canal noticioso de comunicación social, y aparte tengo la finalidad de terminar mi maestría. Quiero también hacer una asociación civil con la finalidad de ayudar a las personas que más lo necesitan. ¿Por qué estamos en este mundo? Todos tenemos una misión, y mi misión es ayudar a la gente en lo más que se pueda, porque hay personas que necesitan nuestra ayuda. La profesión no es una presunción como muchos lo ven así, no. Una profesión debe ser para ayudar a los demás. Que si es el doctor, debe de curar a la gente. Es un ejemplo. Si es un abogado, de defender a personas indefensas en la justicia. Esa es mi finalidad, Saraí. No, pues sí, hablando acerca de Emblemas en México, pues les invitamos también a nuestro auditorio, pues que te siga, ¿verdad?, en tu página, que también hemos visto cómo has entrevistado a diferentes personajes, y muy interesante, acerca de también de personas que ayudan a la sociedad. Incluso he visto cómo has entrevistado artistas, es así, y bueno, muy interesante también todas tus entrevistas, que bueno, como te digo, tú eres el maestro, yo voy. Aprendo, porque vemos que eres un muy buen locutor y muy buen entrevistador. Y de verdad te agradecemos que hayas estado en este espacio. Quizás ha sido una breve entrevista, porque pues es de por el tiempo. Pero todo lo que hemos escuchado, porque pues si muchos no conocían a profundidad, o que hace 2 años que te entrevistaron, pues quizá ya lo habrán olvidado. Pero aquí tenemos al doctor Daniel Cruz Benítez, que hemos escuchado de viva voz todos sus proyectos y todo lo que ha logrado, y de verdad es muy admirable. Y bueno, ya para terminar, no sé si nos gustaría regalar unas palabras de motivación para todo nuestro auditorio, con base a tu experiencia, que has logrado todas estas cosas y ya lo hemos escuchado, porque tienes definido cada concepto de lo que quieres y de lo que has logrado, pero que de viva voz tú nos des unas palabras para jóvenes, para avanzar y para llegar a lograr grandes cosas. Pero queremos que nos deleites con esas palabras de motivación para nuestro público. Claro que sí, con mucho gusto, Saraí. Yo quiero mencionar a todos los jóvenes niños que son el presente del mundo. En la actualidad, muchos de ellos se están preparando. Que ellos, cuando estudien, que definan el propósito. Es muy importante, porque muchos cuando estudian una carrera, muchos estudian porque el papá les dice, o porque alguien se sienten influenciados por otras personas. Yo creo que los jóvenes y niños deben de estudiar lo que más les guste, lo que sea. Todo es bueno. En la sociedad necesita de todas las profesiones, pero aquí lo importante es que tanto niños y jóvenes definan qué es lo que quieren realmente realizar en el mundo, cuál es su visión que tienen de la actualidad también del mundo, las necesidades y problemáticas que han emergido en los últimos tiempos. Tienen que definir cuál es su carrera y que no se dejen influenciar por nadie, que estudien lo que más quieran, lo que
que ellos sientan estudiar y que además sean mejores. Porque si uno logra una carrera, tratar de ser el mejor, siempre en el área que estudien. Esas son mis palabras, Saraí. Yo te agradezco esta atención. También, si tú me permites, yo te deseo a ti que tengas mucho éxito. Una excelente entrevista me acabas de hacer. Créemelo, yo como comunicador te lo digo. Tú también tienes tu trabajo y veo que te gusta, y eso es lo importante, que te guste esta profesión, y vas a tener todo el éxito. ¿Por qué? Porque el éxito lo tienes. Tienes el talento y lo único es que tú logres un desarrollo dentro de los medios de comunicación, y que lo vas a obtener porque tienes este talento, y yo te agradezco esta entrevista del día de hoy. Pues la agradecida soy yo, y va de vuelta el éxito, porque yo también te deseo todo éxito y te agradezco estas palabras de ánimo, porque pues nosotros, bueno, tu servidora va iniciando en esto, pero pues con todas las ganas del mundo, aportando un granito de arena a la sociedad, como bien lo dices, y aquí dando a conocer excelentes y maravillosas personas como tú. También te deseo lo mejor y de los éxitos, que te vaya bien y que todos tus propósitos y todas tus metas las puedas lograr. Y le agradecemos a nuestro auditorio que nos haya visto en este día, en este programa, esperando que pasen un excelente fin de semana y los vemos en nuestra próxima emisión de Conversando con Saraí desde la Ciudad de México por HPTV Internacional.